Muy buenos días, les pido disculpas por la voz, no he podido quitar una gripa. Gracias por la invitación, gracias al doctor Silva por la extraordinaria conferencia, de él he aprendido muchísimo. Hace 4 años, por primera vez lo vi, estuvo hablando muchísimo y estuvimos intercambiando ideas acerca de las múltiples cosas que ellos hacen. Ellos tienen muchísima experiencia en el tema que voy a tocar. El efecto de Doppler fue descrito en el siglo XIX por Christian Andreas Doppler. Establece, en principio, la velocidad que tiene un objeto en movimiento, el cambio de frecuencia que produce al reflejar una onda. Para más facilidad, es simplemente este gráfico. Esta señora está hablándole a este señor que está aquí, que está parado. El efecto Doppler es simplemente cómo se refleja la onda en cuanto este señor se mueve hacia la señora o se aleja de ella. Eso es básicamente lo que entendemos. A nosotros nos interesa saber, cuando hablamos de Doppler, la velocidad del chorro, simplemente. Cuando uno está... Yo le explico a los pacientes para que entiendan un poco el efecto manguera. Cuando uno tiene una manguera y uno coloca en la punta de la manguera el dedo y quiere mojar más allá, naturalmente lo consigue cuando uno oprime un poco la manguera. Eso lo llamamos nosotros, en términos médicos, vasoespasmo. Simplemente aumenta la velocidad del chorro o disminuye la velocidad de chorro en la medida que achiquemos o agrandemos la salida de la manguera. Entonces, el Doppler transcraniano es una técnica que permite entender los cambios de la circulación cerebral tanto en personas normales como en personas que tienen cierta patología. Nos ayuda a diagnosticar y evaluar la función vascular cerebral y nos ayuda a decidir tratamientos, nos ayuda a decidir estrategias terapéuticas en combinación con otras técnicas de monitoreo. El monitoreo actual siempre tiene que ser multimodal, por lo menos en el paciente neuroquirúrgico o neurológico. Esto a manera de información, por lo general se utilizan unas ondas que tienen 2, 8, 16 MHz, depende de lo que se quiera utilizar. Hay sistemas que son estáticos, sistemas que son portátiles, casi todos son los mismos, unos son mejores que otros, a la hora de utilizarlos unos son más fáciles, pero básicamente es lo mismo. Aquí hay unas gráficas, por ejemplo, con los diferentes sistemas que hay, aquí contamos con estos dos, en otra parte en Colombia tienen este, y este es un sistema nuevo que salió hace poco y pienso que tiene más, por lo menos 1 o 2 años, que es el Multigon, que es un sistema de detección automática del Doppler. Es a veces muy complicado detectar las ondas, detectar el flujo sanguíneo, no es fácil. Y esto automatiza todo, ahora les muestro un videito cómo funciona. Bueno, y ahí dice, unos aspectos modificables al realizar el estudio a manera de información, está la ganancia, el poder de la señal, la profundidad y los filtros que se utilicen. Básicamente se coloca una sondita y se observa la velocidad que tiene cada eritrocito al pasar por un vaso sanguíneo. ¿Cómo se refleja? Esta sondita le toma la velocidad y lo traduce a un sistema de monitoreo. De igual manera están viendo aquí un poquito cómo es el asunto. ¿Qué ventanas se utilizan para el examen de Doppler? La ventana transtemporal, transorbitaria, transnucal o submaxilar. Todas tienen sus indicaciones y su, depende del vaso que uno quiera revisar, dependiendo del espesor del hueso. ¿Cuál es la mejor ventana?
la ventana sin hueso. Hay pacientes que los pacientes niños son muy fáciles de examinar porque el huesito es delgadito. Un paciente ya anciano, de 80 y pico años, encontrar una media a veces es muy complicado, demora muchísimo tiempo, porque el hueso no permite que pase la onda. Entonces, vamos a ver en el estudio de Doppler, dependiendo del vaso que estemos examinando, vamos a ver un flujo, ya sea positivo a determinada profundidad para la media, a determinada profundidad para vacilar, dependiendo la ventana que utilicemos, y un flujo tanto positivo como negativo para efectos prácticos cuando examinamos la carótida. Todo eso está preestablecido, al igual manera que están preestablecidos de diferente profundidad por diferentes tipos de ventana, vamos a encontrar una arteria cuando el flujo es positivo o negativo y una velocidad media constante medida en centímetros por segundo. Requiere un entrenamiento, requiere una curva de aprendizaje larga, pero igual no es nada complejo. Entonces, entre las principales aplicaciones del Doppler transcraniano están el seguimiento del vasoespasmo en la hemorragia subaracnoidea, el protocolo de Adams para el estudio de pacientes con anemia de células falciformes. Estas son las dos indicaciones más precisas, las únicas que tienen evidencia grado 1A. Las otras indicaciones que están aquí descritas son la evaluación del paciente con stroke. Yo voy a tocar un poquitico cada una de estas. El diagnóstico y seguimiento del paciente con hipertensión endocraniana, la ayuda diagnóstica para el paciente que tiene muerte cerebral, monitoreo quirúrgico en cirugía de aneurisma, y hay dos temitas creo que para mí importantes que en los cuales yo estoy investigando, que significa la toma de decisiones en cirugía de moya-moya. Ahora les explico un poquito de qué se trata, porque es un estudio observacional que estoy haciendo. Y bueno, hablando un poquito del cuadro de nivel de evidencia que lo vemos en todos los congresos, todo el mundo lo presenta y bien aburrido. Para este caso, es importante saber que las evidencias que son realmente extrapolables son las tipo 1 y tipo 2, cuyo grado de recomendación es bueno, ¿no? Las otras evidencias basadas en estudios de casos y controles, o sea, la grado 3 o la grado 4, estudios de serie de casos, no son extrapolables por lo general, de manera estandarizada a un grupo científico. Entonces, ¿qué se ha demostrado hasta ahora con el estudio de Doppler? Para pacientes que tienen anemia de células falciformes, que se someten a un protocolo de diagnóstico de Doppler más un protocolo de transfusiones, del cual se nos tocó bien cortico más adelante, se ha demostrado un nivel de evidencia clase 1, grado A. Naturalmente son nada más los pacientes que están entre 2 y 16 años. Para infarto cerebral agudo, el Doppler tiene clase 2, medido en la carótida interna y la cerebral media. Para detección de microembolias, clase 2, grado B. Para endarterectomía carotidia, lo mismo. Lo mismo para trombolisis, monitoreo de trombolisis en cerebral media. Pero ya en hemorragia subaracnoidea sí cumple un papel bastante importante y ya otra vez pasa a clase 1, grado A. En hemorragia subaracnoidea traumática baja un poquito el nivel de evidencia, clase 2, grado B. Sin embargo, como dice el doctor Ciro, no importa la evidencia, lo importante es que eso lo ayude a uno a una terapéutica. Y en muerte cerebral, la misma cosa. Nunca utilizado como criterio único, siempre acompañado de criterios clínicos, diagnósticos de muerte cerebral. Hablemos un poco del diagnóstico y seguimiento del vasoespasmo por Doppler en la hemorragia subaracnoidea. Todos estos temas son muy extensos y yo simplemente voy a tocar lo que es importancia del Doppler en estos temas, ¿no? Vasoespasmo, lo que hemos dicho, disminución, la definición está en la disminución aguda del diámetro de arterias cerebrales. Se suele presentar entre el día cuarto después de la hemorragia subaracnoidea, alcanza su pico máximo entre el séptimo y noveno día, y se puede prolongar en casos muy raros hasta el día 21, esto es bastante inusual. Constituye la principal causa de morbi mortalidad en los pacientes que sobreviven al sangrado inicial. Con respecto al diagnóstico del vasoespasmo, vemos casi igual la capacidad de detección del vasoespasmo, ya sea por Doppler o por angiografía, siendo el Doppler un método no invasivo. La clínica solamente detecta el 30% y cuando ya lo detecta, ya es demasiado tarde, hay consecuencias. Entonces,
Estadísticamente, el 50% de los pacientes que tienen vasoespasmos permanecen asintomáticos, hay un buen nivel de confianza cerebral, tolerancia al vasoespasmo, y llegan los pacientes a no tener ningún problema, a pesar de que tienen velocidades de Doppler muy altas. El 50% de los pacientes que presentan síntomas sufren infarto cerebral a pesar de la terapéutica, o sea, por mucho que veamos, muchísimas veces no logramos cambiar. Queda un porcentaje bajo al cual podemos sacar adelante. El 15-20% de los pacientes van a morir por consecuencia del vasoespasmo. Entonces, con respecto al monitoreo con Doppler en estos pacientes, está recomendado en todos los pacientes que tienen hemorragia subarácnida, pero por amor a Dios, antes de que aparezca el vasoespasmo en la clínica, ya cuando aparece es muy tarde. Ahí lo principal es hacer un diagnóstico temprano con Doppler. El paciente que tiene hemorragia subarácnida, iniciar un Doppler al día del ingreso del paciente para tener un Doppler basal y después hacerle Dopplers seriados, diarios o interdiarios, dependiendo lo que el paciente presente. Y así por lo menos estamos diagnosticando de manera temprana el vasoespasmo, no cuando ya hayan aparecido problemas. La técnica: se exploran las dos arterias cerebrales medias, las dos anteriores, la basilar, la arteria preterior y la carótida. La ventana más utilizada será la temporal y la occipital. Cuando ninguna la ventana, en los viejitos sobre todo, que a veces es un problema, nos podemos conformar a veces, aunque no es lo suficientemente evidente, con medir por lo menos la porción cavernosa de la arteria carótida interna por vía transorbitaria. Aunque pasa quizás en 1 o 2% de los pacientes que tenemos que se mira, por lo menos tenemos una visión de qué está sucediendo ahí adentro. Sensibilidad, especificidad, modo de información. En la detección de vasoespasmos, 68 al 94% y especificidad, 89 al 100% por Doppler. Estas son las velocidades normales, están entre 20 a 60 centímetros por segundo. Aquí lo más importante, bueno, esto es como una especie de break. Esto es una paciente a la cual se le colocó el multigón. Esa es una sonda de detección de Doppler, el cual se le coloca al paciente un casco y la misma sonda detecta la señal de Doppler. Se llama una sonda robótica. Me parece algo bastante fácil de utilizar. Pienso que esto va a ser la estandarización del Doppler a nivel de cuidado intensivo. No requiere una curva de aprendizaje y esto es lo que lo veo interesante. Al paciente simplemente se le coloca el casco y la sonda detecta por sí sola las velocidades, sin tener necesidad de estar uno jugando media hora. Estuve jugando con el aparato este y me pareció muy interesante realmente ver la facilidad con que detecta los flujos y son bastante creíbles. Los estudios demostrados con este sistema han demostrado la misma eficacia que un experto haciendo el examen. Yo pienso que este va a ser el futuro y apenas se estandarice esta técnica ya va a ser mucho más fácil, ¿no? Nada más que la simple enfermera colocará la sonda en la cabeza del paciente, le colocará el casco, hundirá un botón y dará la señal de Doppler muy fidedigna. Hoy en día tenemos el limitante de que tiene que ser una persona experta en esto, ¿no? Yo pienso que con la estandarización de la técnica esto se va a utilizar muchísimo más. Entonces, cada criterio de vasoespasmo, más que todo a modo de información, hasta 120 centímetros por segundo es leve, de 120 a 160 es moderado, mayor de 160 es severo, pero los pacientes que ingresan en el cuarto día de hemorragia subarácnida y tienen, por ejemplo, un Doppler normal en 60 y dos días más tarde van a tener un Doppler en 120, es un paciente que ha duplicado la velocidad de flujo, es un paciente que ya tiene criterios para pensar en un vasoespasmo severo, ¿no? Es un paciente que tenemos que actuar muchísimo más rápido, ¿no? Por ejemplo, ese es este caso en el cual aumenta más de un 50% en un día, o aquellos con velocidades de mayores de 200 son los que están en riesgo de desarrollar una isquemia cerebral. Útil de saber el índice de Lindegard para saber más a modo de información, si es espasmo moderado, si es severo, si no es espasmo, si es hiperemia, si es vasoespasmo cerebral. De esto ya habíamos hablado. ¿En qué ayuda a tomar decisiones de Doppler transcraneal de hemorragia subarácnida? A saber en qué momento se va a operar el paciente, a saber cuándo se puede hacer una angiografía cerebral, a saber cuándo se inicia el tratamiento médico de vasoespasmo, cuándo se puede hacer una angioplastia cuando es un vasoespasmo severo y cuándo suspendemos el tratamiento.
son esos cinco, una de las cinco cosas importantes, para, son cinco ítems que podemos tener en cuenta para ayudar con las decisiones que tomamos. Esto es un ejemplo simplemente de la arteria cerebral media, previo al vasoespasmo, cuarto día del paciente, cuatro días después, velocidades exageradamente por encima de 200, paciente que tenemos en riesgo de desarrollar isquemia inminente. Pues, ¿qué es lo que queremos evitar? Hombre, esto, las múltiples isquemias cerebrales, un paciente multimanejado, a pesar de hacer un reconocimiento temprano de Doppler, haber empezado el primer día un paciente que se infartó, después de haber hecho todo, ¿no? Pero hay muchos pacientes de estos que tenemos a sacar. Aquí, ¿qué es lo importante? Yo siempre se lo digo en las unidades de cuidados intensivos. Aquí lo importante, además de hacer la terapia para el vasoespasmo con TETA-H, ya como el doctor decía, hay que vincularlo hoy en día, el manejo moderno del vasoespasmo está vinculado también a la hiperdinamia del paciente. Ha demostrado en las últimas publicaciones que el paciente le va mejor. Bueno, además de esto, con respecto a otra de los temitas que quería tocarle, era el Doppler en el manejo de anemia de células falciformes. Antes veíamos los niños, ya hoy en día el concepto de que el paciente con anemia de células falciformes se tolera anémico ya está revaluado completamente. ¿Qué pasa con estos pacientes? La misma cosa, hacen una estenosis causada por proliferación de fibroblastos en la íntima del músculo liso, aumenta la rigidez vascular, aumenta la velocidad de flujo, adherencia de glóbulos rojos a esto y lo lleva a un arresto circulatorio. De 1 a 2 de cada 10 pacientes que tienen anemia de células falciformes van a presentar algún grado de isquemia cerebral. Entonces, ¿qué ha demostrado el uso de Doppler tacrolimus para estos pacientes? Que hay una reducción de riesgo de presentar isquemia cerebral en un 90% de los pacientes que tienen anemia de células falciformes cuando son sometidos a un diagnóstico temprano de vasoespasmo cerebral. Son pacientes que ustedes ven por la calle, andando, corriendo, jugando, y les hacen un estudio de Doppler y probablemente tengan 250 centímetros por segundo, o sea, un vasoespasmo severo. Estudios importantes realizados para estos pacientes: estudio Adams, 1.300 pacientes; estudio Stop, 1.933 pacientes, en lo cual los pacientes con anemia de células falciformes que se manejaban con protocolo de transfusiones y uso de Doppler tenían menos del 1% de presentar infarto cerebral, comparados con los que recibían manejo convencional sin estudio de Doppler, que era el 10%, o sea, de cada 1.000 pacientes, 100 presentan infartos cerebrales con anemia de células falciformes. Es una población grandísima a nivel de Colombia. De hecho, yo estoy viajando por todos lados haciendo estos estudios de manera temprana. Hacemos 2 veces al mes, reclutamos pacientes y hacemos estudios de Doppler para detección temprana de los pacientes que tienen velocidades mayores de 200. Que aquí, por ejemplo, miramos el riesgo de infarto cerebral en los siguientes 12 meses de un paciente que tiene más de 200 centímetros por segundo y que tiene anemia de células falciformes. Vea, 40% de esos niños van a presentar infartos cerebrales. Eso en la costa se ve muchísimo, hay muchísima población a riesgo. Entonces, estos pacientes que tienen anemia de células falciformes, esto más a modo de información, se consideran anormales los mayores de 200 y son los que tienen que transfundirse para prevenir infartos cerebrales, con un objetivo de disminuir la hemoglobina S a menos del 30%. Recomendaciones en estos pacientes: realizar el screening entre 2 a 16 años, que son el grupo a riesgo, y dependiendo de resultados, se harán transfusiones o no. Con respecto al stroke, el Doppler tacraneado permite naturalmente un estudio no invasivo de las estenosis intracranianas, aunque sea el patrón de oro, la arteriografía sí ayuda muchísimo. Tiene una especificidad y sensibilidad del 83 al 92%. No es tan sensible en circulación posterior, baja la especificidad, pero tiene también su uso. Con respecto a la monitorización de la cirugía cardíaca, durante el clampeo de la carótida se puede producir isquemia cerebral si el paciente no tiene adecuada colateralización. Entonces, ahí nos ayuda para saber si se realiza un shunt o no, o saber cuándo el paciente está teniendo una microembolia cerebral. Todo eso se puede detectar con Doppler. En pacientes que tienen hipertensión endocraniana, pienso que este es el tema que más se maneja desde el punto de vista de medicina intensiva,
Se puede realizar a todos los pacientes que se sospeche una hipertensión endocraniana. Se verifica si el paciente tiene índices de pulsatilidad elevados. Si es superiores a 1.0, se puede predecir que el paciente está haciendo un síndrome de hipertensión endocraniana de manera indirecta. Y se puede evaluar también por intermedio de Doppler la respuesta que tienen a droga los pacientes al momento de la infusión, ya como de la misma manera que se evaluó cómo responde la presión tisular de oxígeno, cómo responde el bulbo yugular a la infusión de medicamentos, de la misma manera se puede hacer con el Doppler transcraniano. El tema muerte cerebral, básicamente ha adquirido muchísimo auge el estudio de Doppler en pacientes con muerte cerebral, ya que es un método relativamente fácil de realizar, ¿no? Ya esto es más que sabido por todos nosotros. Entonces, dentro de los criterios de muerte cerebral por Doppler hay tres estadios. En el estadio 1 se ven picos histólicos con aumento del índice de pulsatilidad en los pacientes. Estadio 2, el cual es flujo alterado sistólico con flujo diastólico retrógrado debido a relajación cardíaca. Y estadio 3, en el cual este es lo que más vemos, ¿no? El paciente que llega a estadio 3. Ya cuando me llaman, por lo general casi todos los pacientes están en estadio 3, se ve un flujo sistólico débil, no se registra prácticamente diástole, no hay mesetas, no hay nada. Ni siquiera a veces se puede ni siquiera identificar esos flujos pequeños. ¿Y qué ayuda a esto? Muerte cerebral por Doppler, hombre. A mí me ha ayudado muchísimo a la hora de tomar decisiones. Llega un paciente con una herida por arma de fuego en cráneo o con un trauma craneoencefálico severo, la evaluación de pupilas es casi que no se puede hacer por fractura de base de cráneo. Son pacientes que llegan y lo vemos, hacemos un Doppler si lo tenemos a la mano y vemos esto y uno dice, esto es irreversible completamente, ¿no? Entonces ayuda como a tomar decisiones, a saber qué se opera, qué no se opera. Yo pienso que esto es un análisis de múltiples parámetros que nos llevan a saber qué es lo mejor que hacemos. Pues, ¿qué es lo bueno del Doppler en muerte cerebral? En codiagnóstico, no puedo decir diagnóstico, que el flujo, no se ve afectada por administración de sedantes. A diferencia de una electroencefalografía, hay que esperar a que tenga el paciente niveles séricos por debajo, subterapéuticos de sedantes. Entonces esto le otorga cierto grado de superioridad frente al tradicional electroencefalograma. Naturalmente todo esto complementado con un examen clínico. Y con respecto a la muerte cerebral, siempre se tiene que hacer en más de un vaso. Yo por lo general hago un estudio completo, casi nunca se encuentra completo, sino nada más en carótida interna y cerebral media, las otras prácticamente ni se ven. Es un estudio confirmatorio, ayuda mucho también a que el familiar entienda de que no hay nada que hacer. Muchas veces cuando están los intensivistas medio enredados, que han hecho de todo, siempre está como siempre la esperanza del familiar. Entonces, uno como que apoya un poquito más a los intensivistas y ellos dicen, me vea, pero aquí no hay flujo cerebral. Esto este ya está prácticamente asociado a las otras cosas, ¿no? Yo pienso que ayuda bastante. No establece naturalmente el diagnóstico de muerte encefálica en ausencia de criterios clínicos. Esto es una observación interesante que he estado haciendo. Llevo 7 pacientes, un estudio difícil de realizar porque la enfermedad de Moyamoya se ve poco en nuestra población. La enfermedad de Moyamoya es simplemente una enfermedad progresiva de adelgazamiento de los vasos sanguíneos cerebrales por causa desconocida. Entonces se empieza a producir a nivel de los vasos proximales unos sistemas de colateralización de vasos tortuosos, los cuales tienden a sangrar. Y prácticamente en la periferia no se ve ningún vaso, esto es una angiografía cerebral. Esos son pacientes que tienen sangrados a repetición. Entonces, ¿cuál es la cirugía? La cirugía es tomar la arteria temporal superficial, se esqueletiza y se sutura a la vía madre. Una cirugía sencilla de 40 minutos. ¿Qué es lo difícil de esta cirugía? Saber exactamente por dónde va la temporal superficial. Entonces, ahí por ejemplo me ayuda mucho el Doppler transcraniano porque a veces es muy tortuosa y toma una rama hacia atrás, otra rama. Entonces, con Doppler, con una sonda de 4 MHz, lo que estamos haciendo es encontrar hacia dónde va la temporal con todas sus ramas para tener el mayor número de ramas para introducirlas a la pía madre. Ahí nos ayuda bastante
Y de esta manera tomamos y suturamos el mayor número de vasos al encéfalo sin necesidad de romperlo, porque es que se rompe cuando uno está intentando disecarlo. Ahí me ayuda bastante el Doppler. Entonces, ¿cuál es la observación que he estado haciendo? Este, por ejemplo, todos los pacientes que tienen enfermedad de Moya-Boya, en el preoperatorio, esto no está descrito en la literatura, estamos apenas iniciando con esto, un estudio descriptivo con el apoyo de la Universidad del Norte. Los pacientes que tienen enfermedad de Moya-Boya en el preoperatorio, todos los que hemos observado tienen vasoespasmos superiores a 160, los que han tenido. Entonces, los pacientes después de 12 meses de hacerle la internalización de la arteria temporal superficial, retornan a la normalidad, ¿no? Todos retornan a tener flujos normales. Entonces, ¿en qué me ayuda también esto? En saber qué lado opero, porque a veces el fenómeno es bilateral. Entonces, me ayuda a saber cuál es el lado que tiene mayor vasoespasmo. Si el lado derecho tiene mayor vasoespasmo, naturalmente le atino más a ese lado, ¿no? Sobre todo si hay hemorragias ventriculares en las cuales uno no sabe qué lado sangró. Entonces, en eso nos ha ayudado bastante el Doppler y está demostrando que realmente el estudio observacional que estamos haciendo es bastante interesante. Esto era simplemente como manera de información. Las personas que hemos llegado jóvenes, hemos estado apostándole así muchísimo a la tecnología, a utilizar cosas nuevas, a no quedarnos en lo intuitivo, al objetivizar todas las técnicas nuevas, a utilizar tecnología de una manera racional y responsable, a otorgarle a nuestros pacientes lo mismo que quisiéramos nosotros que nos dieran a nosotros. Y hemos estado implementando técnicas nuevas. Aquí en Barranquilla ya estamos haciendo todo esto, estamos haciendo con muchísimos de ustedes que han colaborado muchísimo en esto, que tienen buena experiencia en esto, despertar intraoperatorio, monitorización de pacientes con electrocorticografía, pacientes que se operan en el área del lenguaje para que salgan sin déficit neurológico, pacientes que se operan en el área motora para que salgan sin déficit neurológico. Hemos estado utilizando el doble transcraniano, sistemas de aspiración ultrasónica, hemos estado utilizando diferentes tipos de sistemas de navegación para objetivizar lo intuitivo. Estamos utilizando ahora de manera reciente el monitoreo para cirugía de ángulo pontocerebeloso para no dañar el facial, monitoreo para correcciones de escoliosis. Esto es algo que va mucho con ustedes, que es el BIS, la electroencefalografía, para saber cuándo un paciente necesita el cuidado intensivo, ayuda extra cuando colocamos pentotal, cuando utilizamos clavitúrico, cuando un paciente está despertando intraoperatoriamente, ustedes utilizan mucho eso. Yo pienso que son cosas nuevas que debemos utilizar asociados a estereotaxia. Todo lo que sea en tecnología, en pos del paciente, yo pienso que es algo que hay que invertirlo. Yo pienso que todos tenemos los mismos derechos a recibir el grado tecnológico por igual. La idea que yo quiero recalcarles es que hay gente que estamos trabajando en eso y que nos estamos parando firme a las EPS y diciendo, bueno, que lo opere otro. Y ustedes no están dispuestos a invertir en el paciente, bueno, entonces que lo opere una persona que se siente con la responsabilidad suficiente para operar un paciente en el área motora sin despertarlo. Ya eso ya ellos mirarán en un futuro cercano las estadísticas de cuánto nos cuesta a los colombianos una pensión temprana de un paciente eso y cuánto nos cuesta, lo poco que nos cuesta tener un paciente trabajando, ¿no? Eso era básicamente el mensaje que quería traerles. Esto es una manera de información, no es el día de la brujita, esto es más triste, era lo anterior de radioterapia que se hacía en las clínicas alemanas. Ha cambiado muchísimo todo esto y yo pienso que así como cambió esto, no podemos quedarnos en el pasado, ¿no? Ha sido una lucha, doctor Silo, aquí, estar en los últimos 4 años, desde que usted vino la última vez aquí a darnos una conferencia de neurocirugía, luchar contra la presión intracraniana, para colocar un simple catéter de PIC, es un problema todavía. Y no se ha masificado a nivel de los colegas, no como esperábamos. Se ha aumentado, pero no con la velocidad de esa, ¿no? Con respecto al bulbo yugular, pienso que no se está haciendo aquí. He visto un par de casos que se han hecho, pero no es la rutina. Presión tisular de oxígeno tampoco se está haciendo. Yo pienso que estamos mejorando, pero hay cosas que en medicina intensiva nos falta todavía bastante. Muchísimas gracias por su atención.